Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a... ¡Oportunidad de gol! ¡Gol! ¡Ha marcado! ¡Así! ¡Así le gusta empezar a todo el mundo! ¡Es imposible colocarla mejor! A veces es mejor no pensártelo dos veces y probar suerte. Le pegó de fábula, ¿eh? Impresionante. Y la puso a buen recaudo del portero. Busca una buena jugada. Saúl busca la jugada por el medio. Beñat. Raúl García. Mikel San José. Raúl García. Balón para arriba. ¡Esas no se perdonan! Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área, ¿eh? Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí. ¡Saúl! ¡Menudo disparo! Raúl García. La controla Duriz. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. ¡Menudo repertorio tiene este chaval! Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Thomas Partey. Se va hacia arriba. Hace falta una jugada de tira. ¡Le pega duro! Estupendo balón, no tanto su finalización. Sí, el pase era sin duda medio gol, ¿eh? Llevaba la potencia y la dirección perfectas. Beñat. Sorprendente resultado, 1-0, tras encajar un gol el conjunto que partía como favorito. Llega y se la lleva de calle. ¡Balón para Beñat! A ver qué se saca de la manga. Buen robo de balón y contragolpe. Diego Costa. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Saúl. Lemar. Se ha abortado el peligro desviando a tiempo ese centro. Saque de esquina.
Beñat busca destino. Golpea el esférico hacia el área. La manda arriba. Thomas Partey. Busca una buena jugada. Tiene que entrar. ¡Va por el gol! ¡Qué clase! ¡Qué gol! Ahora empieza un partido nuevo, ¿eh? Espero que sea uno más abierto. Una combinación magnífica entre los dos. Queda claro que se complementan perfectamente. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Se han vuelto a meter de lleno en el partido, ¿eh? Pero ahora lo interesante va a ser ver si son capaces de mantener la intensidad. Raúl García. Pero qué bien la defensa. La manda bien lejos para alejar el peligro. Pitolo. Raúl García. Pitolo. Controla y se lanza al ataque. Pitolo. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Diego Costa. Buena defensa ahora, ¿eh? De espaldas a portería es totalmente inofensivo. ¡Balón templado! No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Ha calculado mal la distancia y le ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar. La controla Duriz. Muniain. Peñar. Comete esa infracción y regala una falta. Trippier y devuelve el balón al centro. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Beñat. A Duriz. Está en el área. Qué bien ha estado ahí. El corte exigía una precisión milimétrica. Una defensa de lo más terril. ¡Se planta! ¡Diego Costa! ¡Espectacular! Esa combinación ha sido impresionante. Es que parecía que se comunicaban telepáticamente, la verdad. Se colocan con una ventaja de un gol. Te digo una cosa, ¿eh? A veces es más sencillo en fútbol darle la vuelta a un resultado que defenderlo. Ahora lo que tienen que hacer es demostrar que también son capaces de hacerlo, ¿eh? Muniain. Llegamos al descanso con un buen sabor de boca. Solo un gol separa a los dos equipos en lo que hasta ahora ha sido una mitad con buen fútbol. Tres goles para disfrutar. Y nos va.
vamos al descanso. Bueno, menuda locura de primera parte, ¿eh? Ha ocurrido de todo, goles, remontadas, ocasiones, alternancia de situaciones. Es que es un espectáculo de partido. Vamos a ver por qué derroteros puede transcurrir la segunda mitad. Puede pasar de verdad cualquier cosa. El árbitro indica el comienzo de la segunda parte. Bueno, el entrenador ya ha explicado la estrategia a seguir y ahora los jugadores tienen que llevarla a cabo. Esa es la clave. Al fin y al cabo, ellos tienen la última palabra. La ocasión no era mala. Le ha faltado conectar con Muniain. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Cruzó la línea y es saque de banda. Jiménez decide mandarla hacia adelante. Lemar. ¡Qué calidad! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Realiza una incursión por la derecha. ¡Qué forma de irse! Pelea codo con codo contra su marcador. ¡Aduri! ¡Prueba el disparo! Pase a la banda izquierda. ¡Qué buen control! Parece que alguien le tiene cierta fobia a los centros al área. Sí, la verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que el rival estornuda. Bueno, tampoco es cuestión de dejarle tan claro a tu adversario que le tienes pánico. Pero supongo que si le funciona, bienvenido sea. Aunque, te digo una cosa, lo dudo. ¡Prueba el disparo! ¡Se topa con el poste! ¡Acaba de demostrar por qué está en el campo! ¡Gol! ¡Lo han logrado! ¡Se restablece la igualdad! A este no conviene darle esas facilidades. Hombre, hay que reconocer que ha tenido suerte, ¿eh? Ha jugado a la lotería esta semana seguro, porque el balón se le ha rechazado y él se echa encima para marcar. Consiguen remontar e igualar el encuentro de nuevo. Bueno, un partido es un toma y daca, ¿verdad? Esto es así, ¿eh? ¿Irán a por el gol de la victoria o defenderán el resultado? Vamos a ver. La devuelve hacia la medular. ¡Balón para Diego! Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. Busca una buena jugada. Lemar. Hay un defensa desmarcado en la banda. ¡Se le va a buscar! ¡Un golazo en toda regla! Consiguen ponerse por delante en el marcador. Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco. ¡Es imparable! Ha utilizado su fuerza y su potencia para evitar la entrada y preparar el disparo a puerta. Tienen un gol de ventaja. Y devuelve el balón al centro. Vitolo. ¡Qué buen corte! Al ser dentro del área se la jugaba. La entrada ha sido limpia. Beñat. Balón por esa banda. Y como esperaba, se han recuperado enseguida. Si sumas rapidez mental y velocidad de movimientos, este es el resultado. El remate parecía bastante sencillo, también es verdad que desde aquí se ve todo muy fácil. Pero es que la defensa estaba tan preocupada marcando al hombre con el balón que pudo entrar en el área facilísimo. De nuevo.
nuevo tablas en el marcador. Estos son los minutos más peligrosos, ¿eh? Estaban aún celebrando el gol y mira, les han empatado. La devuelve hacia la medular. La controla y tiene espacio. Un nuevo envío. Pase en profundidad a Diego. ¡Qué pase! A ver qué tal la culminación. Decide jugarla atrás. ¡Tira! Despeja como puede. Están lloviendo los centros al área. Bueno, esa es la forma de jugar cuando tienes un delantero centro como referente. Lo más sencillo, muchas veces es lo más efectivo. Tú ponle centro desde la banda para que busque la pelota o remate de cabeza. O también para que enlace con otros jugadores. Mucha gente se queja de lo aburrido y predecible que es el fútbol directo. Pero, ojo, sea cierto o no eso, que es discutible, lo que es seguro es que es efectivo. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Ahí lo vemos tomando su posición en el campo. Seguro que se va a colocar muy arriba para ponerse a recibir balones. Con su envergadura no me extraña, supongo, ¿eh? Su altura y su presencia la hacen perfecto para ello. Beñat. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. La pelota encuentra bien a su destinatario. La mete. Juega hacia la banda. ¡Muniain! Pretende buscar el centro desde allí. La suelta. Gran jugada, pero apenas hay tiempo ya, una pena. Progresa por la banda derecha. A ver qué se inventa ahora. A este partido no le quedan ni dos telediarios. ¿Será esta la jugada del gol? ¡Vitolo! Esa podría haber sido su última ocasión. ¡Muniain! ¡La juega en largo! Cortado el envío. Parece que ambos equipos se contentan con el empate, ¿eh? Pero puede que todavía nos aguarde alguna sorpresa. Eso es, saque lateral. Hay cambio, aprovechando que el balón ha salido. La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido, así que el técnico para mí ha hecho bien. ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido. Bueno, esto es un escándalo. Tienen que jugar rápido, será demasiado tarde. Pase en profundidad a Morata. Parece que ambos equipos se contentan con el empate, ¿eh? Pero puede que todavía nos aguarde alguna sorpresa. Kenan Codro. Peña. Parece que sale de esa. Pase en profundidad a Muniain.
enchufe, es gol seguro. Ahí va el centro. El árbitro pita el final del partido y la multitud lo celebra. Ha sido un gran espectáculo. Desde luego las delanteras se han impuesto a las defensas, pero el público lo pasó en grande. ¿Qué opinas del partido? La verdad es que se han vaciado sobre el campo, se han vaciado. Es que todos se han sacrificado por el bien del equipo y los frutos ahí están. Lo que les faltaba de calidad lo han suplido con ganas y con esfuerzo y hay que aplaudirles por ello. Y termina la retransmisión. Lo hemos pasado fenomenal. Yo...